Hello, hello, Milagros. Good evening, Good teacher. evening, how are you? I'm fine. Excellent, nice to see Yes. you. Vamos a esperar. Okay. Welcome, Ivania and Brandon. Welcome to class. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Ivania. Let's wait for the others. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la plataforma? No, teacher. Solo que voy a la mitad. No, pero está bien. Bastante bien. I have a question. In a question in the audio, the ultimate exercise, there is a question. I listen midnight, this around midnight or midday. I write how I hear, but no is correct. Ya vamos a revisar cuál parte es esa. Voy a ver. Good evening, teacher. Good evening, Byron. ¿Qué parte es este, Brandon? Wait a moment, please. Okay. How
Hi, teacher. Good evening. Good evening. Welcome to class. Welcome to class. Good evening, teacher. Good evening. Vamos, todo lo que Brandon busca, igual vamos a empezar y lo vamos a dejar al final. Platform, alguna duda que tengan de lo que están llenando, igual pueden hacérmelo saber. Recuerden de que la asistencia nada más el 20%, ¿verdad? El 80% de su aprobación es a través de la platform. Así que no quiere decir que no van a venir a clase, ¿verdad? Pero pero sí, recuerde que tienen que llenar plataforma, que tiene que estar lista antes que finalice el curso, ¿verdad? Entonces ahorita tienen tiempo, igual háganlo despacio, háganlo entendiendo, incluso repasando para que no vaya a haber ningún problema respecto a eso, porque si es necesario, yo trato de reforzarles bastante porque yo les traigo actividades y todo, los hago participar más, pero también es necesario que veamos lo de la plataforma y que, digamos, a los ejercicios que ahí hay, los estudien, los entiendan, no solo por llenar, sino que por entender también, ¿verdad? Ok. Teacher, isn't daily schedules. Ajá, pero dos puntos qué o no sé cuál. It's 2.11. 2.1. Okay. Is the part of the listening, right? Yes. ¿Cuál es la que no? The 8th question. She goes to bed at around midnight or midday. Bueno, yo sí escucho lo que dicen en el audio. ¿Cuál número es ese? 8. 8. 8. Dice, she goes to the bed. Tiene que ser midnight, ¿verdad? Medianoche. Ajá, pero le pongo sí y no. Ahorita le digo. Pero en el audio, I listen midnight or midday. Así se escucha. Vamos a ver. Good evening. ¿Cómo le escribe? ¿Cómo le escribe? M-I-D-N-I-G-H-T. Ajá, sería M-I-D-N-I-G-H-T, right? Yes, it's correct. ¿Y probó la primera mayúscula? Porque a veces eso pasa. Voy a ver. Ajá, pruebe así. Yes. Así thank sí, you. ¿Verdad? Ajá, para servirle. Ajá, a veces son detallitos que no es que esté mala la palabra, sino que la forma de la plataforma. Recordemos que todas cosas, o sea, todos, incluso los seres humanos, tenemos nuestro margenzote de error, ¿verdad? Los seres humanos igual esas cosas, si digamos, si usted no pone tal cual ella tiene, ¿cómo decirlo? Para aceptarlo, no se lo va a aceptar, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿alguien más de la plataforma para servirle? ¿Dudas, plataforma? Teacher, bueno, yo también me quedé ahí en la
2.11 del compañero de Iba, y esa me daba problemas, pero también donde dice Tina, la number 5, que supuestamente dice que ajá, ella es manager, pero no me lo agarra, fíjense. Vamos a ver. El 5 dice, ¿verdad? Sí. No, es office manager. Office. Tiene que aceptárselo, ya sean mayúsculas todas o si no, mayúscula la primera, ¿verdad? Como la mayúscula primera de cada palabra, ¿verdad? Entonces sería office mayúscula la O y manager la M, ¿verdad? Ya me la agarró así, tío. Yo solo le colocaba manager nada más. ¿Verdad que eso era? Va, mega, sí. Parece. Thank you, teacher. No, para servirle. ¿Alguien más? Teacher. Hello. ¿Y solo la sección 1 tenemos que completar esta semana o podemos avanzar con más? Ustedes pueden avanzar, incluso uno de ustedes ya la terminó, o sea, eso no hay problema, ¿verdad? O sea, la regla es terminar, digamos, creo que en esta semana tenían que terminar las primeras dos, pero en general tienen la última semana del curso para finalizar todo. Lo que sí yo les recomiendo es que si, digamos, ustedes no han completado incluso la primera sección, no se afanen. No se afanen, sino que mejor háganlo despacio, que entiendan incluso lo que sepan que es lo que están haciendo. Sí, porque, o sea, yo no voy al mismo ritmo de la plataforma. Quizás se me haría demasiado fácil. Si yo, digamos, veo lo de la plataforma, incluso la llenaríamos, pero no es ese el propósito, sino que yo pienso de que, o sea, además de facilitar, también reforzar, pues, porque no queda solo con eso suficiente conocimiento sobre un tema, ¿verdad? Entonces, por eso que yo no voy a la par de la plataforma, ¿ok? Y no sé si les parece de esa forma, pero no... Pienso que se necesita también otro tipo de actividades, ¿verdad? Que ayuden a desarrollar las habilidades. Thank you. Para servirle. Ok, remember, ahora viernes creo que no se van a conectar todos. Es viernes y el cuerpo lo sabe que está cansado. Billy. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué, sobre qué tema estuvimos hablando ayer? Bear to be, pero dijimos que vamos a empezar a ver el qué. Simple present, yes. Recuerdan, estuvimos viendo la estructura que era subject, era verb, complement, ¿se acuerdan? Entonces ahora lo vamos a ver más detenidamente. No, no era ahí. Les estoy compartiendo. Esto es algo interesante, pues les estoy compartiendo la reflexión de la iglesia, perdón. Eso es bueno también, pero no era eso lo que les quería compartir. ¿Qué le pasó? Este es. Ok. Vamos a ver, ahora sí. Después vamos a ver expression of time, que son in, on, and at. Pero ahorita quiero que veamos simple present. Va, simple present. Dijimos subject plus verb plus complement. Yes. Esto es para
Affirmative, yes? Affirmative, right? Excellent. Ok. Díganme una de las reglas del simple present cuando es afirmativo. ¿Qué pasa en tercera persona? Le agregamos la S. I use is S. Yes, we add the S at the end of the verb, right? No puedo hacer el 3, qué triste, casada. Ok. Entonces dijimos en la tercera persona que es he, she, and it, agregamos S al verbo. Yes. ¿Qué más? Solo es. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en Y? Se cambia. They change. We change. Ajá, cambiamos la Y o la Y por la I. I latina, right? Or I. Esas son las reglas, son parte de las reglas. Pero entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Subject, cualquier subject. Digamos, Samantha. ¿Un verbo? Study. Studies, porque como es third person, right? Study. Ajá. The English. Studies English, right? Excellent. Samantha studies English. Muy bien. ¿Qué otro? Tell me some examples. Ayer estuvimos haciendo el ejercicio de pensar en una oración, ¿verdad? Entonces quiero que las personas que no participaron ayer, que me digan un ejemplo. No tenga miedo, a ver. John Flyers. John Flies. John Flies. No sé si se puede decir at USA. Sí. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que está bien o está mal? Creo que no, ¿verdad? ¿Cuál sería? El tú. Tú. John flies to the USA. Así es, ¿sí? Sí, puede ser, yes. Oh, we can use travel, right? Travel. Another. Selena watches. Selena puede ser no solo tercera persona. Selena. Watches. Watches. Watches them. Ajá.
movies. Selena watches the movie in every day. Va, mejorémosla. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le agregamos? Selena watches the movie in the cinema. Yes, está bien. Quizás, ¿qué tal si le quitamos the movie? Y le ponemos Selena watches movies. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cómo, para qué creen que se utiliza el artículo de? Que es de, es de H, ¿verdad? Acuérdese que ese artículo es para especificar. Entonces ahí tendríamos que hablar de algo en específico, pero en cambio movies general, ¿verdad? Puede ser que vea horror movies, action movies, ¿yes? Entonces decimos Jenna, Selena watches movies every day, ¿yes? Okay. Another example. Michael drives to work. Michael drives to work. Excellent. Que no sea tercera persona. I sleep my bed. I sleep on my bed, right? Yes. Sí, probably hay personas que no duermen en su cama, ¿verdad? Pues, ah, obvio que duermen en la cama, ¿verdad? Hay personas que no. ¿No? In the sofa, right? Teacher, I boost the team. Me regalan un minuto. Okay. Okay. Okay, I really sorry. ¿Sí me decía? Mi teacher, Eliezer. Dígame, Eliezer. Es I Bruce the King. I Bruce the King. Brush, así. Brush the teeth. Ajá. My teeth. ¿Dientes? Sí. No, doble. Yes, I brush my teeth. Excellent. Ahí, aquí, ¿qué le podemos agregar para darle sentido? I brush my teeth. Every day. Every day, right? O le podemos poner three times. Yes. Excellent. Another? Another example? I do. I take a shower. Se puede. Maybe. I take a shower. I take a shower.
Por lo menos yo lo hago dos veces al día. Por eso tengo sinusitis. I cook chicken for the dinner. Ajá. What about negative? What about the negative statement? Negative. ¿Qué pasa con la estructura? Subject. Plus verb. Plus not. Plus complement. Yes. Quiero que me hagan dos. Yo creo que ya saben. Quiero que hagan dos. Recuerden que tenemos que utilizar el auxiliar, ¿verdad? Que sería does not or doesn't, do not or don't. A ver. I don't not exercise. In June. Sí. Ok, no. Ahorita lo escribo. Sorry, guys. Nunca me pasa, pero ahora sí no tengo quien me vea la niña y ahí estoy de babysitter también. Okay. Es viernes y la baby lo sabe. Es viernes, es cierto. Viera que este día sí. Ok, sorry guys, sorry. Pero sí. Ella sabe que pierde. Ok, tell me. Y ahorita ya se la llevaron, ok. Dígamele el ejemplo que había dicho. Creo que fue milagro, ¿verdad? Milagritos. Yes, teacher. Dígame, milagritos. I don't know exercise in gym. I do not exercise. In gym? Así se dice. In the gym. In the gym. Ahora es la lluvia la que no me dejo ir. Ahí me gritan. Por favor, me gritan que la lámina me suena. I do not exercise in the gym. Yes. O sea, que quiere decir que hace ejercicio en casa, ¿verdad? Muy bien. ¿Otro ejemplo? I don't work in Sunday. O sería, I don't work on Sundays. On Sundays. On Sundays, right? Another example? She doesn't go to the dancing. She doesn't go to the dancing. To the dentist for dancing. 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 See? Yes, yes, it's okay. Another one? I don't cook in the morning. I don't cook in the morning. No come en la mañana, no cocina en la mañana, pero come pupusas, yes? Yes. Ah, la adiviné, yo sabía. Mira, pero las pupusas que le engordan a uno y rápido. Tan buenas que son.
A mí no, teacher. Envidia de la buena. No, no hay envidia buena. Solo mala. Qué admiración mejor. Ah, qué chido. Ok, guys. ¿Otro? ¿Otro ejemplo? She doesn't bring work. Ojalá no se vaya la luz. Está lloviendo fuerte aquí. She doesn't drink water. She doesn't drink water. Eso está mal. You see? ¿Verdad que está fácil? ¿Vamos entendiendo todos? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Entonces dijimos, el simple present, ¿lo utilizamos cuándo? Lo utilizamos para, ¿para qué dijimos? Para rutina. Para rutina y para hobbies. Yes, para hobbies, para habits, o sea, hábitos. Entre los hábitos está tomar agua, tomar café. ¿Qué otra cosa? Hacer ejercicio, ver televisión. Y también entran en los hobbies, ¿verdad? Jugar, ver televisión, escuchar música. ¿Yes? Ver Netflix. Ver Netflix, ya dejen el vicio. Hey, drama, teacher. Yes. Hay una, pero yo ya no sé, ya siento que se me acabaron las series y las películas en Netflix. Yo se las recomiendo, no sé si ya la vieron, la serie Ancine. Muy buena. No sé si ya la vieron. Bien bonita. Súper bonita. ¿Cómo se llama? Ancine. Así se llama. Ann with any. No, ajá. Es lo mismo, teacher. Ann with any. Ajá, ajá. Ah, okay. Sí, eso la vi en cuarentena. Ajá, muy bonita. O sea, creo que me atrevería a decir que es la mejor serie. Igual está Velvet también, que es una película antigua muy buena también. Española. Española. Ok, igual se la recomiendo por si no tienen así o allá series y a veces uno por los temas dice, ay, de ser fea, pero es súper bonita. La de hecho, papel. Perdón. ¿Cuál? La Casa de Papel. La Casa de Papel es buena, solamente que yo llegué a un punto donde no sé si porque en la maternidad me aburrí, ¿verdad? Entonces, de verla, ya no la terminé de ver, pero sí es buena. Muy buena. Así que, un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis social. No, teacher, y de hecho esa, la Anne with an E, es recomendable que las que son mamás y tienen hijas adolescentes la vean junto con sus hijas porque habla mucho del empoderamiento femenino, del hecho de que podamos defender nuestros derechos y que los difundamos desde el hogar. Así que, aparte de que es súper entretenida, es muy educativa también. Ah, sí, a mí me encanta la actitud de ella, porque es así como decir, o sea, cualquiera se hunde, pues, o sea, no tiene mamá, no tiene papá, o sea, la denigran y todo, pues, y es así como que incluso las personas con las que iba a vivir no quieren una niña, sino que un niño. Ay, yo lloré en esa parte. Horrible. Sí, y es así como que siempre contenta y todo así, ¿ve? Entonces, a mí me encanta, porque es una gran enseñanza, o sea, de la actitud hacia la vida, ¿verdad? Recomendada. A los hombres no les gusta ver ese tipo de serie, creo. Y hace dormido, ¿dónde está? Ok, let's continue. No, teacher, lo contrario. Ah, bueno, no, yo quiero ir a ver Thor. Thor quiero ir a ver. ¿Eh? Alguien que sí trabaja. Yo también. Teacher, aquí estoy peleando con mi señora porque me dice que ella es recomendada para ella. Ahorita la va a ir a buscar. Ah, ya ve. Muy bien, señora de Marroquín. Muy bien. Muy bonitas. O sea, y son series que me encantan porque no va a haber usted escenas sucias que, ah, no, va, que usted hasta las tiene que cambiar por sus hijos. No, súper bonitas. Son series sanas que vale la pena. ¿Qué más le iba a decir? Quiero ir a ver Thor también. Si alguien trabaja en Cinépolis y tiene pases, ¿me puede regalar, por favor, dos
Sí, a todos que nos pase. Sí, sí, a todos. Ahorita la economía está dura para ir a ver. Virtual, pase virtual. Un pase virtual. Por lo menos, no puedo decir lo que iba a decir, porque publica. Entonces, ¿cómo se llama? Pero sí me encantaría ir a ver Thor. Quiero ir a verla. Pero no la quiero ir a ver por Thor, sino que la quiero ir a ver porque me gusta ese tipo de películas. Los miércoles, teacher, de descuento. Los miércoles, pero como damos clases, estamos en clase. A las 9 la peli. Ah, sí, vale. Vamos con la niña a dormir. Claro. Ay, qué chivo que se durmieran a las 9. Los niños de ahora se duermen tan noche. Bueno, después de esta, ya casi llora la teacher en clase, vieran sufrida. Ok, las yes no question. Me van pasando unos tips para hacer que duerma más temprano porque ya el otro año va al colegio. Es una lucha que va empezando, teacher. Ay, sí, es que yo solo, aquí tengo un poquito de canas, mire, pero yo ya me veo así como la Cruella de Vil dentro de poco. Oh my God. Dejé las canas, el pelo se cae. No me diga eso, ¿sabe? Así vaya que nos pusimos a hablar de la vida. No, o sea, estoy súper preocupada porque se me cae el pelo, pero mire, ¿sabe? Como que el tío Cosa ha pasado por el baño cuando me lo lavo y cuando me lo seco o algo. Pero es que es así el montón de pelo. Así que ya llegué ahí, imagínense, ¿sabe qué? Con así me pasó cabrera la primera vez y hasta lloré. Al ver. Ay, no. Pero después se acostumbra uno. Y después, unos tres pelos, va. Y la tichera, no le he visto. Y rubia, anda, pero con peluca, va. Tichera, pero parte de ¿usted estaba amamantando? No, ya no, ya tiene 3 años ya mi no hija. En diciembre, fíjese que se me caía menos antes. Uh-huh. Pero sí, es normal, cuando las mujeres después del embarazo, o sea, recuerden que cuando la mujer está embarazada es súper lozana, súper linda, toda la mujer embarazada es linda, pero cuando da luz sí hay un poquito de diferencia porque empiezan a haber cambios como hormonales, como la caída del cabello, y eso es un proceso que se va recuperando. Obviamente el estrés también tiene mucho que ver porque su niña está en una edad en la que necesita mucha atención. Por ejemplo, usted dice, bueno, tengo que, denme tips para dormirla. Uno de los tips, puede bañarla con agua calientita todas las noches para que eso la relaje. Normalmente a los niños los relaja, contarles cuentos, hablarles hasta que se cansen y se queden dormidos. Y obviamente establecer horarios desde pequeños para cada, dentro del desarrollo de los niños, en cada edad, hay como tareas que se les pueden asignar. Entonces, a los 3 años, por ejemplo, usted le tiene que ir diciendo a su hija, usted es capaz de recoger sus juguetes y los saca de la canasta, recójalos y guárdenlos. Cosas así súper básicas. Y así ir estableciendo como a las 8 o a las 9 nos dormimos, pero cumplir esos horarios. Obviamente va a ser un proceso adaptativo y súper desconocido de la niña, pero en el proceso se va a ir, valga la redundancia, adaptando, e igual usted, su nivel de estrés va a bajar y su cabello igual poco a poco va a ir dejándose de caer. O sea, al final es un proceso. Pues. Uh-huh. Sí, tiene razón. Uh-huh. Gracias, licenciada. Así Cristina. Es. Para cualquier consulta, bueno, marca al... cualquier consulta sea la orden, terapia de pareja o cualquier cosa que ustedes necesiten. Y a rato estoy llorando. Sí, lo peligroso, empezamos aquí con la crisis existencial, no. Pueden hacer catarsis, estos espacios también pueden ser espacios de catarsis y aprovechar si dentro de los compañeros tenemos profesionales en salud mental o médicos, etcétera, deberíamos aprovechar porque todos vivimos en un día, o sea, todos los días es estrés, el trabajo, etcétera y demás. Entonces a veces no sabemos ni siquiera con quién hablar o no tenemos personas de confianza con quién hablar. Y podríamos hacer así como unos pequeños espacios catárticos en los que pueden hablar, o la mayoría de mamás, en el caso de las que están aquí, le pueden dar tips en su caso, ¿verdad? Entonces así en muchas otras cosas nos podemos apoyar.
obviamente estoy a la orden para lo que gusten. Ok, thank you. Thank you. Muy bien, ya ven, gracias. Ya ven. Ya aquí, ya. Ok, con does, ¿cuál sería la estructura? Voy a inflar un globo. Yeah. Un ejercicio de antiestrés, no mentira. Ajá, ¿cuál sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura de la yes, no question? Up here. Hello, teacher. Es una pregunta, ¿cuál sería entonces primero? Les juro que no volverá a pasar porque es que el viernes no estoy preparada para esta situación. Do sería, or does, plus subject plus complement verb plus complement plus question mark. Yes. Excellent. Entonces un ejercicio puede ser do, un sujeto, you, do you eat pupusas? Yes, I do. On Saturdays? Yes, a veces. Do you eat pupusas on Saturdays? Yes. ¿Y cómo podemos contestar? Simple y sencillamente con yes or no. Yes, I do o no, I don't. Ajá, yes, puede ser yes, I do, no, I don't, o simple y sencillamente no or yes. Yo he estado en entrevistas y bueno, es así como decir no, yes. Se oye feo, pero o sea, no requieren mayor información. Porque bien rara vez nosotros decimos, no, no como pupusa. Sí, sí como pupusa, ¿verdad? Sino que solamente utilizamos el no. Repitiendo. Ajá, está repitiendo. Yes. Entonces, yes or no, right? Pero no está malo que yo diga, yes, I eat pupusas on Saturday. Se puede, es válido, ¿ok? Ajá. ¿Otros ejemplos? ¿Otros ejemplos? ¿Con does? Does he work? Does he work? On Friday. Does he work on Friday? Yes. Yes, right. Does he work on Friday? Friday sería, ¿verdad? Porque no es solo uno, sino que es general, ¿verdad? On Fridays. Yes. ¿Sabe que incluso estaba pensando, lástima que por derechos de autor no se puede hacer eso, porque fuera bonito, imagínese, yo soy de la idea poner un pedazo de la película y hablar de ella, ¿verdad? Pero no puedo. O sea, por derechos de autor no me lo permite porque se suben las clases a YouTube. No porque quedaría bonito. Fuera de lo común. Pero no. Para el listening. Ajá, para listening, para speaking, porque imagínense, o sea, te escucha. Además de eso, podemos hablar de, pero no se puede, porque cómo se graba, ¿verdad? ¿Cómo se graba? Tal vez lo que podemos hacer es mandar alguna película en English que sea bonita en el grupo, ¿verdad? El link. Exacto. Do day. Hagamos con el day también. Do they traveling to Europe? Do they travel to Europe?
to Europe, ¿sí? Yes. No. No, right? No money. We don't have money for that. You see? ¿Verdad que está fácil? O sea, yo, no sé, vea, yo lo siento. Porque me, o sea, lo siento que les, no les cuesta porque me están ayudando. What about the question? Siempre con el simple present, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura? W's question. W's question o W's word. Eso se llama W's word. W's word. W's word plus auxiliary. Ese se llama auxiliary. Do or does es el auxiliar, ¿ok? Auxiliary, ya sea do or does plus subject plus compound. Verb to be. No, verb to be, no. El verb to be, no. Olvídese el verb to be. Un verbo, o sea, un verbo base form, se llama así, o sea, un verbo. Verbo. Normal, tal cual, ¿verdad? No es verb to be no. Entonces sería WH word, auxiliary, do or does, subject plus verb. As plus complement. Plus? Complement. Complement plus question mark. You see? Hagamos la misma de do you eat pupusas on Saturday? Hagamos esa misma. A ver, ¿quién las? Transformémosla. Why do you eat pupusas on Saturday? Puede ser. Why do you eat ¿Cuál otra? Where do you eat? Where o when? When. When. When do you? When do you eat pupusas? On Saturday? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque eso me está haciendo la pregunta, ¿cuándo? Entonces, no puedo decir cuándo, cómo pupusas los sábados, sino que mi respuesta va a ser, when do you eat pupusas? Va a ser, I eat pupusas on Saturday. On Saturday. Muy bien, eso. O sea, ¿sí me entiende? Muy bien. Hay otra forma que podemos hacer esa misma. ¿Cuál creen que es? Where. Who. Where. No, no son una, entonces son varias, ¿verdad? Pero estaba pensando en dos. Who. Who. ¿Y what, teacher? También. Vamos a hacer el who y la otra era... No creo cuál era, no. Where. Where, ¿verdad? Who do you? Ajá. Do you like pupusas? Who do you? No, hagámosla de esta forma. Who do you eat pupusas? ¿Qué quiere decir esa? Who do you eat pupusas on Saturday with? ¿Con quién comes pupusas los sábados? ¿Sí? Y la otra. Where? ¿A dónde?
Where do you eat pupusas on Saturdays? ¿A dónde? ¿Una respuesta? A la oculta. Qué rico. A mí, quiero ver, cuando estaba embarazada, me acuerdo que mi mamá viajó y cabal, le encargué a mi hermano unas pupusas de ahí. Y me imagino que estaban buenas, pero ha de ser rico comérselas en el lugar, ¿verdad? O comérselas recién sacadas. Rico. I love pupusas. Pupusas lovers. Aquí, ¿verdad? ¿Y la otra cuál era? Esta. What do you eat on? ¿Cuál sería mi respuesta? Ahí le está preguntando qué come. Imagínense, con la misma oración, con la misma yes no question, hicimos las WS question. La primera es ¿por qué comes pupusas los sábados? La otra es ¿cuándo comes pupusas? ¿Con quién comes pupusas? ¿A dónde comes pupusas? ¿Y qué comes los sábados? ¿Yes? Nosotros hablando de comida y aquí a la par están asando carne. Eso es crueldad, va. Solo porque... Sí, bien rico. No me bloqueen por lo que les voy a decir, no me bloqueen. No, es que Jesse, un tío, tengo un tío más bien, no muerto, pero decía, ay, con ese olor me como 5 tortillas. Decía, qué sad, ¿verdad? Entonces, pues, no me bloqueen, por favor. Así le va a tocar a usted. Ay, sí. Aquí estoy a la par de la ventana, güey. Qué rico. Así va, frijolitos con queso y oliendo. Pasa. Tal vez le llevan un pedacito a los vecinos. Tal vez, ¿verdad? Usted ya que sí. Vecinos de Claudita. Ok, hablando de comida, Miss. Hello, I have a question. Yes, tell me. What kind of pupusas do you eat? What kind? Esa sí está muy buena. No, what kind? What kind of pupusas? What kind of pupusas do you like or do you eat? Muy bien. Ajá, guys. Esta es pregunta para todos. What kind of pupusas do you eat? Ajá. ¿De queso? Cheese. ¿Una vuelta? Cheese and beans. Cheese and beans. How do you garlic? Say ajo? Ajo in English, teacher. Garlic. My pupusa. Your favorite pupusa? My favorite pupusa is cheese and garlic. Eh? Garlic and cheese. Garlic and cheese. Ah, qué rico. Qué cruel. Yo cené pupusas, pero de queso. Esas son buenas, pero... O sea, mi mente dice puerco. Loroco es loroco, teacher. Loroco, loroco. Ay, no sé si, si lo... Yo creo que sí, porque no sé si... ¿Hola? ¿Qué pupusería de Santana es mejor? Es que yo voy seguido ahí. Entonces, voy a la San Martín y hay una que se llama Camello. Pero, ¿cuál es mejor de las dos? Fíjese que de la San Martín tengo un montón de no comer. La Canay son ricas. Yo últimamente voy a una que está sobre el bypass, ahí por Galvaniza, que se llama Señorial. Son bastante buenas. La verdad son ricas porque es un ambiente así chiquito, pero está bien cuidadito. Y por mi hija, ¿verdad? Que de repente hoy da temor a andar así en lugar. Hay muy bonito, muy bonito. Otra que dicen que rica es la de La Rosita, que está en San Miguelito.
¿Qué otra? Hay una que se llama Tita. Ah, las titas son buenas también. Bastantes pupuserías son ricas, la verdad. Quizás por la zona, yo prefiero porque vivo cerca de ahí, pero son buenas esas. Si un día viene aquí por el bypass es, digamos, por Metrocentro, bastante cerca de Metro. Ah, sí, ya sé. Es que casi toda la semana voy. Ah, en serio, mire pues. ¿Y qué hay por su casa para que me traiga? Para probar. Chicha o naranja. Pues no. No, niña. Ni café tomo. Ay, no. Pregunta, pero esa es sobre el portal. Tengo una duda porque nunca he usado ese portal. O sea, primera vez en un curso. Entonces, la tarea que dice es una que dice homework, presentarse about myself, algo así. Eso es lo que vamos a hacer. Solo una, o como, o where are you from, es que dice. Ya lo vamos a ver de la plataforma, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Ah, ok, gracias. Y ahorita solo terminamos esta. Ya nos pasamos a hablar de pupusas. Qué rico, pupusas, puerco. My favorite ones are de chicharrón con queso. Pero por cuestiones de salud, de pollo, de zanahoria. Qué sad. Guys, ¿todo claro? Con respecto todo a este claro, tema. Pues. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, a ver. Paréntesis. ¿Hola? Les compartí el screenshot de la de Anne with Annie en el chat. Eso, para que vean. Lo busquen. Para que tengan un fin de semana relax. Muy bonita. Ah, sería, a mí me encantó. Pedro el Escamoso, han de estar viendo. Esas están de moda, Pedro el Escamoso. Yo me confieso que vi ¿cómo se llama esa? La de café con aroma de mujer, la vi. Me gustó. Pero la nueva, la versión, la actual. Vamos a ver ahora las expressions, time expressions, ¿ok? Las vamos a ver. ¿Cuáles son? Hay muchas, pues, pero ahorita vamos a ver at, on, en, in. Dice, ¿quién me ayuda a leer? Like the top of a triangle. Okay. At refer to a very narrow. ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Y qué les estoy compartiendo? ¿Aquí? Ay, no. Perdón, sí. Ay, Judy. No. No, me había preocupado. Perdón. No, ya me había preocupado. Ay, no. Quizás, no sé qué ven. Ya ven cosas. No, three of the most common preposition of time, at, on, and in, follows certain basic rules. You can remember them more easily with the help of this at, on, in triangle. Triangle, yes. Okay, ¿quién más me lee esos? Este, el primero, quiero ver. Ahí dice triangle, ajá. Like the top of triangle, refer to a very narrow, no sé cómo se dice. Narrow. Narrow, specific time, such as 40, drink, dirty, or 7 o'clock. Yes. Okay, we use at for a specific time. O sea, cuando yo voy a decir tiempo específico, for example, the meeting is at 12 o'clock. ¿Qué quiere decir? At 12, ¿ok? Una hora en específico, a eso se refiere.
¿Quién de ustedes tiene una hora en específico para bañarse? Digamos que no rompe regla y todos los días a la misma hora se baña. ¿Nobody? Nadie, no, teacher. Nadie. No, teacher, varía un minuto por lo menos. No, yo les apuesto que ya falta poco hasta jabón se han de dejar por aquí. Uf. Pasa. Pasa, más cuando... Que yo lucho con el despertador. No, yo les voy a contar un chiste, no es chiste, sino que mi esposo se levanta más temprano. Y me perturba porque la alarma pasa sonando un montón de tiempo. Y yo digo, pobrecito, pues, o sea, le toca levantarse. Pero yo de repente pienso, ese tiempo que suene esa alarma no me deja dormir bien. O sea, es así como, y no, sí, nos levantamos, y no nos levantamos. Me roba el sueño. Y no sé si les pasa a ustedes, pero qué triste eso. Ok, the second dice... Like the middle of the triangle, on refers to a slightly broader time of one day or one date. Por ejemplo, cuando decimos fechas, cuando hablamos de fechas, fechas específicas. ¿Se acuerdan cuando decíamos, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Contestamos, my birthday is... On July, y decimos el día, ¿verdad? My birthday is on July, tal. ¿Yes? Ahí se utiliza. Si solamente decimos el mes, sin decir la fecha. Va, ¿cómo sería? In June es. Dígame una oración. My birthday is... In September? It's on September. On September. On September, yes. Okay. Okay. Ah, pero en este caso, usted se refiere al de abajo, pero como estamos hablando de su birthday, es diferente, porque es una date. Yes? No nos confundamos ahí. ¿Sí me entiende? Sí, por eso le preguntaba, no había leído, pero por eso le preguntaba si solamente decíamos el mes. En ese caso, diferente, ¿verdad? ¿Cómo dice Jamie? Le decía, my birthday is on September. My birthday... Si la dejo hasta ahí, es on there. Sí, es on. Mm-hmm. Porque es una date, right? Okay. What about... Ya me confundí, teacher, porque, bueno, no sé si estoy mal, pero se supone que cuando vamos a decir fecha, por ejemplo, en mi caso, my birthday is on September 24. Ajá. Ok, y si yo solo voy a decir, por ejemplo, mi cumpleaños es en septiembre, tengo que decir my birthday is in September. ¿Es así o estoy equivocada? Vamos a ver ejemplos abajo, mejor. No los quiero confundir. Confundir. Vamos bien ahí. Entonces, abajo les traje unos ejercicios, unos ejemplos. Entonces, ahí vamos a especificar bien. ¿Okay? Okay. Vamos con el third one. Dice, like the base of the triangle, it refers to the widest time period. O sea, el más ancho, ¿verdad? Such a month, a year, a season, a decade, or so on. Vamos a ver. At a specific time. See you at 5:00. Nunca. Una de las cosas que a mí me ha costado es la puntualidad y mucho. Más ahora que soy mamá, creo que soy la que llego a cerrar los cumpleaños. Okay. At 12:30. The meeting starts at 12:30. Yes? At noon. Un tiempo en específico. We serve lunch at noon. O sea, a las 12 en punto, si no se queda sin comer, ¿verdad? Las mamás de antes, así era. At midnight. I'll be asleep at midnight. Y así hay varios, mire.
Este se los voy a mandar, este archivo, ¿ok? Hay varios, miren. What about on? Miren. Ok. On Monday. A specific day, right? The concert is on Friday. On January 5th. Ese no es 5, es 5th. ¿Saben los números ordinales y los cardinales, verdad? Yes, en ese caso sería first, second, third, fourth, and fifth. Y de ahí empieza sixth, seventh, ahí sí, ¿verdad? Pero siempre agregamos el TH. Y eso hace un sonido de así como silvestre. Yo creo que todos conocemos a silvestre. Si hay alguien más joven, ahí me disculpa. Ok, aquí está. Y tienen razón. Por eso les dije, yo mejor me voy a relajar porque pasé un momento así de crisis existencial con lo de mi hija, entonces me bloqueé un poquito, ¿verdad? Traté de... Aquí está. Por eso les dije, somos humanos y mejor esperemos los ejercicios. Entonces sí sería, they are getting married in July. Con lo del cumpleaños creo yo que todavía tengo mi duda, que creo que es on. Porque es una date. Ajá, lo que sucede es que cuando decimos, por ejemplo, el mes y el día. Es la date, ejemplo, right. Es ajá. Es on. My birthday is on September 24th. Pero si yo digo my birthday is in September, solo el mes, no la fecha. Entonces, yo, bueno, eso es lo que siempre, así lo he manejado quizás. Erróneamente, siempre lo he dicho in, cuando solo me voy a referir al mes. Y cuando me voy a referir al mes y día, on. Lo voy a buscar bien en cuestiones de lo del cumpleaños, ¿sí? Ahí sí. Ok, ok. Ahí sí, ok. Cuando decimos, cuando hablamos de estaciones de tiempo, in summer, in winter, nosotros solo tenemos esos dos, ¿verdad? En el país. Entonces, ahí queda. Summer and winter. Ok. What about years? Okay, tell me the year of your birthday. ¿Sí? Dime el año de tu cumpleaños o de tu nacimiento, of your birth. Entonces vamos a decir 2005, por ejemplo. En mi caso sería in 1989. Yes. Cuando hablamos de siglos, cuando hablamos de long periods, in the past, in the future, you see? Y se los voy a mandar para que nos quede claro en qué ocasiones utilizarlo, ¿ok? Ok, guys, do you have any questions so far? No, teacher. No, no. Ok. Gracias. No, thank you. Gracias por entender. Gracias y les pido mil disculpas y no va a volver a pasar, perdón, por las interrupciones, ¿verdad? Cosita, ¿verdad? Pero sí sé que no tienen que pasar y les agradezco mucho por ser comprensivos, ¿verdad? Así que nos vemos. See you on Monday, guys. Take care. God bless you. Bye. Good night, everyone. Good night. Good take night. Care. Bye-bye. Enjoy your weekend. Bye-bye. Enjoy. Bye. Bye-bye. Good night. Good night, mi amor. Bye. See you Monday. See you Monday. Nice. See you on Monday. Bye. Bye. Bye.